¿qué tal? Buen martes, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Jorge Alberto Romero Vázquez, quien ganó la pasada elección como diputado federal por el Distrito 09 en Irapuato, está acusado por abuso sexual en contra de una joven. Sin embargo, esta podría no ser la única acusación de este tipo que acumula el panista. Romero Vázquez arribó poco después del mediodía a los juzgados en el municipio de Irapuato, en donde en estos momentos se desahogó una audiencia de vinculación a proceso, misma donde el juez determinará si encuentra las agravantes para perseguirlo por el delito por el que se le señala. La denuncia contra Romero Vázquez quedó asentada con el número 67275, diagonal 2021. Y en ella, la acusada lo señala de haberla violado luego del festejo que él organizó con motivo de su triunfo en el pasado proceso electoral. Debido a esta acusación, Romero Vázquez no rindió protesta como diputado federal del PAN el pasado domingo, sino que su lugar fue ocupado por su suplente, Salvador Tobar. En las últimas horas en Guanajuato, 13 personas más perdieron la vida a causa del coronavirus, entre ellas dos mujeres jóvenes de 17 y 22 años respectivamente. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, una de las jóvenes era originaria de San Felipe y tenía 17 años, mientras que la de 22 años era originaria de Apaseo el Grande. Ninguna de ellas tenía dosis de vacunación, ya que no han llegado a este grupo poblacional. Ante la sospecha de fosas clandestinas en el municipio de León, ya se tienen pactadas varias búsquedas en campo por la ciudad. Así lo informó la titular de la Secretaría de Gobierno, Livia Denise García Muñoz Ledo, que aseguró que ya tienen un calendario en la Comisión Estatal de Búsqueda. El día de ayer, algunas buscadoras manifestaron la existencia de posibles puntos positivos en zonas de León, es decir, que tienen información en donde pudieran encontrar cuerpos y, por ende, a algún ser querido. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.